Welcome back. We are doing very, very well indeed. We've got another couple of roundtables, and then at the end we're going to be hearing from the La Liga president, Javier Tebas, on this main stage here at the World Football Summit. And now it's time for a really fascinating topic with our next roundtable. We focus on AI and AR, artificial intelligence and augmented reality, applied to fan engagement, which is the bit that makes it relevant to all of us here today. Entonces abordamos un tema fascinante ahora en esta próxima mesa. Nos enfocamos en la inteligencia artificial y en la realidad aumentada enfocada al fan engagement. Now, when we talk about technology, the word tech actually applied to other industries. They're way ahead of sports. FinTech is much more advanced. So that's finance technology than sports. Sports is actually one of the later industries to really cotton on and embrace it. It's not like it's windmills and wind turbines and hydro technology. It's going much, much quicker than that, and sport is now having to play catch up. Now, of course, better late than never. And the most important people in football, whether we like it or not, are the fans. So how about using technology for the benefit of the fans? Surely it's an industry that right now is ripe to be harnessed. We're about to hear from the following who will be presenting for us. Nuestros ponentes para esta mesa son Jesús Serrano, Sports Business Development Architect for Microsoft, and Daniel Vicente, Head of Apps and Gaming at La Liga. Please welcome them on stage. Buenas tardes. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo entonces? Bueno, buenas tardes, soy Jesús Serrano de Microsoft. Soy responsable del desarrollo de negocio en el mundo del deporte y con Daniel, Head of Apps de La Liga, vamos a tratar de contaros cómo vemos la experiencia de usuario relacionada con las capacidades, nuevas capacidades tecnológicas en inteligencia artificial y realidad aumentada, que en principio parecen cosas bastante alejadas, pero ya veréis que tienen bastante en común en ocasiones a la hora de elaborar capacidades y experiencias para los usuarios. Bueno, los dos tópicos de hoy, como digo, son en principio tecnologías muy diferentes, pero que las dos pueden perfectamente estar integradas, incluso trabajar juntas para conseguir una mejor experiencia de usuario. Para los que son menos familiares con ambos términos, la experiencia de realidad aumentada o realidad mixta, o incluso probablemente la más popular o la más accesible incluso desde hace años, que es la realidad virtual, consiste en la capacidad de crear objetos que se visualizan a través de algún determinado dispositivo. ¿De acuerdo? La gran diferencia entre los dispositivos de realidad aumentada, mixta o virtual es la oclusión de la vista. Es decir, los de realidad virtual fundamentalmente solo podemos ver la realidad dentro de ese dispositivo y los de realidad aumentada o mixta nos permiten o bien la transparencia o bien incluso la proyección a través de la cámara. En cuanto a la inteligencia artificial como concepto, la inteligencia artificial tiene muchas áreas diferentes y se conoce como inteligencia artificial toda aquella que a través de un algoritmo y en el cual las máquinas, en este caso las capacidades de computación, ayudan a obtener un resultado que normalmente valida una hipótesis. Esa hipótesis puede ser de cualquier tipo, comercial o incluso de fan engagement, como estamos comentando. Por empezar con el primer tópico, quería compartir algunas de las experiencias en las que nosotros vemos que la realidad aumentada y mixta ayuda a la hora de conseguir mayor engagement con los usuarios y con los fans. Lo primero, hay un montón de dispositivos. No sé si alguien está familiarizado con ellos. Yo he traído hoy aquí uno de ellos, que es HoloLens, pero la realidad es que la variedad de dispositivos a día de hoy que son capaces de hacer realidad aumentada, mixta y virtual es enorme. ¿Vale? Y de hecho cada día pues, crece más y cada día incluso más competencia en este aspecto. Y como digo, muchos de ellos, la gran diferencia entre ellos, entre este y por ejemplo algunos de los que se muestran ahí, es la capacidad de estar conectados o desconectados de otra fuente de computación, otro PC, o como este que es completamente independiente, este que tengo aquí. Y también la capacidad de, como decía, de ver la experiencia simplemente poniéndote las gafas y viendo sobre el mundo real o crear un completo mundo virtual alrededor de nosotros. Voy a compartir algunas de las experiencias en las que hemos estado trabajando con algunos de nuestros clientes. Por ejemplo, esta experiencia que veis aquí es una foto, son dos fotos tomadas en el mismo espacio en diferentes momentos del tiempo.
La de arriba es el coche real de Renault Formula One y la de abajo es el coche exactamente en la misma posición, exactamente en el mismo sitio, pero es un coche holográfico en el cual nos podemos mover alrededor de él, podemos interactuar incluso con diferentes piezas de él y a nivel de poder hacer algo que normalmente no se puede hacer. No sé los que están familiarizados con Fórmula 1, pero llevar estos coches de exposición en exposición es algo muy costoso, que además tiene su cierta logística, pero llevar un coche virtual que puedes básicamente desplegar en cualquier sitio en tamaño real en segundos es muchísimo más sencillo. Como digo, las interacciones hasta donde llega la imaginación. Incluso en este área se trabaja en mejorar las capacidades de los equipos de ingeniería a la hora de trabajar de forma remota sobre las mismas piezas, sobre la misma mecánica. Pero ahondando un poquito más en el área del motor, tuvimos la suerte, la fortuna de poder trabajar con el equipo de Toyota World Rally Championship, que volvía al Mundial después de 20 años. Yo creo que los que estamos en la sala, al menos los españoles que anden en mi rango de edad, seguro que recuerdan a Carlos Sainz, ¿vale? Fue el último campeón del mundo con Toyota y ellos han decidido volver al Mundial de Rally, en esta ocasión de la mano de Tommy Mäkinen, también 4 veces campeón del mundo. Y lo que pensamos para ellos es cómo podríamos mejorar la experiencia de su VIP, su hospitality, con algo que fuera absolutamente diferencial. Bueno, pues lo que planificamos con ellos y diseñamos fue la capacidad de que la gente, que es lo que todo el mundo que va a los rallies quiere hacer, la capacidad de interactuar con el vehículo, de sentarnos dentro del vehículo, de separar piezas del vehículo, ¿vale? Pero lo llevamos un paso más allá y pensamos, bueno, además de visualizar el coche y sentarme dentro, ¿qué más podríamos hacer? Y entonces pensamos en que lo más divertido sería poder conducir un coche teledirigido. Y utilizar, pues en lugar de lo que utilizamos en nuestros tiempos, un mando de Scalestri que solamente tenía la capacidad de dar velocidad, pues utilizar un mando de cualquier consola. En este caso podéis ver una de las experiencias, básicamente puedo conducir el coche en diferentes circuitos, incluso en circuitos muy, muy complejos como este. Puedo decir que había padres, hubo aproximadamente unos 800 usuarios que probaron esto durante 3 días haciendo colas, y había padres que nos traían incluso a los niños y nos los dejaban allí como en una guardería simplemente para jugar con todos estos chismes. Los críos lo hacían muchísimo mejor que los adultos, también lo puedo decir. A los 5 minutos los críos nos pedían el circuito más difícil que teníamos. Bueno, al final todo esto va de fan engagement, pues estas son algunas de las caras, ¿no? Yo siempre cuando enseño estas experiencias, en lugar de apuntar a la experiencia, me gusta apuntar a las caras, ¿no? Realmente las experiencias de realidad aumentada, de realidad mixta o de realidad virtual, tienen ese algo mágico que transporta a la gente a otros lugares y que permite, pues eso, sorprenderte con cosas como una de las cosas que hacíamos en esta presentación, en este evento, era que el coche, que en realidad era holográfico y que solo lo veía la persona que tenía las gafas puestas o otra persona que compartía con otras gafas la misma experiencia, es que el coche se chocaba con cosas del mundo real. Y eso era lo que a la gente le dejaba con estas caras que estáis viendo, ¿no? Esperábamos a que alguien se chocara con un objeto del mundo real, pero en el mundo virtual, era cuando realmente se sorprendían. Pero esto, como os decía, es un escenario de motorsports, pero vamos a ver algún otro escenario en el que queríamos enseñaros cómo estas experiencias también pueden trasladarse al mundo del tópico de este evento, que es el fútbol. Entonces, quería enseñaros en concreto este vídeo. Es un vídeo de lo que podría ser mi salón y cómo podría disfrutar del fútbol gracias a uno de estos dispositivos de realidad mixta o realidad aumentada. Como podéis, puedo ver la recreación del propio estadio sobre mi salón. Además, puedo posicionarlo ahí, puedo posicionarlo en otra mesa. Puedo ver el line-up de los jugadores, entre todos ellos, mi favorito personalmente, que es Marcelo. Podemos ver a Marcelo en una miniatura encima de mi mesa o incluso podríamos hacerlo en tamaño real y otra persona podría tomarme una foto saludando a Marcelo junto a mí. Pero al final todos los fans de este mundo lo que quieren no es solo ver este tipo de experiencias, son muy ricas, sino también ver el directo del partido. De modo que quiero enseñaros cómo podría ser el directo del partido con una aplicación de este estilo. Directamente puedo abrir el live y en ese momento automáticamente tengo mi pantalla digital. Ya no tengo que volver a discutir con mi mujer acerca del tamaño de la pantalla en el salón, porque puedo hacer la pantalla tan grande como quiera, tan grande como tenga la pared, y por supuesto puedo utilizarla para mostrar repeticiones, para poder mostrar la telemetría de los partidos relacionada con la táctica que están desempeñando cada uno de los equipos. Como digo, una experiencia 100% del mundo digital y que transforma en cierta manera la forma de conectar con el deporte y con los contenidos directamente. Por último, quería enseñar experiencias que ya están entre nosotros en el día a día. Todos los que tenéis un teléfono inteligente en el bolsillo habéis visto experiencias del estilo Pokémon Go, en los que la realidad aumentada nos permite encontrar objetos en el mundo real
o incluso relacionarse con ellos o interactuar con ellos directamente. Esto es solamente un ejemplo de cómo pensamos que la experiencia de realidad aumentada podría aplicar a un estadio. Uno de mis problemas es encontrar a mis amigos cuando voy al estadio, que además se sientan en la otra parte, cómo localizarlos, pero también cómo acceder a todos los servicios del estadio, desde las concesiones del estadio, pasando por el food and beverage, o incluso directamente la venta de camisetas o la venta del store directamente en el estadio. Cómo conectar con ellos y cómo relacionarme con ellos. Incluso que esto pudiera ocurrir para las personas que se encuentran fuera del estadio y que pudieran ver en ese estadio que os enseñaba antes, en el salón de mi casa, cuántos de mis amigos están dentro del estadio, ¿de acuerdo? Pero esto era solo en el plano de las experiencias digitales. Pero ¿qué hay en el plano de la inteligencia artificial? ¿Qué es todo ese ruido que hay alrededor de la inteligencia artificial que no queda muy claro al final hasta dónde pueden llegar las máquinas? Bueno, solo quería poner estos cuatro hechos porque yo creo que se lleva hablando de inteligencia artificial desde los años 80, que Gary Kasparov compitió con una máquina de IBM para ganar una partida de ajedrez, pero la realidad es que nadie tiene muy claro hasta qué límites está llegando la inteligencia artificial. Bueno, estos son cuatro hechos, no son más que cuatro hechos, que ya nos dan una idea de dónde está la inteligencia artificial en este momento. En el año 2016, como podéis ver, la primera máquina alcanzó la misma capacidad humana de reconocimiento de objetos, ¿vale?, dentro de una foto. Incluso la foto que hay mismo, que es una araña, fue uno de los ejemplos que se utilizaron. En el año 2017 se alcanzó el reconocimiento de voz, y esto es algo que todos sabéis, porque todos habéis usado en algún momento o bien Siri, o bien Cortana, o bien Google Assistant en vuestros teléfonos, y habéis comprobado que prácticamente todo lo que le dictáis, todo lo que le decís, es capaz de entenderlo, independientemente incluso del acento de la persona, ¿no? Pues esto ya ocurrió en 2017. Más recientemente, en 2018, la primera máquina consiguió igualar al ser humano en comprensión lectora, no en traducción de texto a voz o de voz a texto, no, en comprensión lectora, poder leer un libro y poder hacerle preguntas para ver si ha entendido el contenido del libro. Y últimamente, en el mes de marzo de 2018, se alcanzó la capacidad de traducción de voz de diferentes idiomas en tiempo real. Yo no sé los que hayan visto o leído el libro de La guía del autoestopista galáctico, cómo alguien se introducía un pequeño animal en el oído que era el elemento de traducción. Bueno, pues eso, en un plazo de unos años, veremos que realmente este tipo de capacidades de tener un pequeño elemento en el oído que nos traduce literalmente es algo que puede estar en nuestro día a día. Como digo, solamente cuatro eventos que han ocurrido recientemente para demostrar hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial. No, otra vez no. Ahora. Y la transformación que la inteligencia artificial puede traer al mundo del negocio para nosotros se enfoca en tres áreas principales. La primera es en los procesos de negocio, ¿vale? Quizá una de las áreas en las que mucha de la gente de la sala está más interesada. Es decir, ¿cómo me pueden ayudar estas capacidades a mejorar mi potencial de negocio? La segunda es en las aplicaciones inteligentes. Y voy a contar un ejemplo muy concreto que seguramente todos los de la sala conocen, ¿no? Que es una aplicación muy, muy conocida. Y cómo esa aplicación es tan inteligente que no es solo capaz de enviarnos contenido, sino que además los personaliza de una manera muy especial. Y por último, los agentes digitales, que es algo que tiene mucho que ver con lo que Daniel os va a contar, que forma parte del proyecto común que hemos desarrollado la Liga y Microsoft conjuntamente. Para el caso de los procesos de negocio, cuando os preguntéis en qué me puede ayudar la inteligencia artificial en mis procesos de negocio, aquí tenéis un ejemplo. Estos seis clusters que estáis viendo, ¿vale?, han sido generados por inteligencia artificial y únicamente basados en el comportamiento de los usuarios. Los usuarios que tienen un determinado comportamiento son identificados dentro de un clúster que se llaman gamers. ¿Por qué? Por su uso en la forma de utilizar los assets de esta entidad. Hay otros que son fanáticos, hay otros que son puristas, como veis, hay otros que son internacionales y hay otros que son éticos e incluso doubler, ¿vale?, que tiene una traducción un poquito más compleja al castellano. Como veis, estos clusters no los ha creado una persona, no ha elegido una persona entre cientos de miles o incluso entre millones. Como podéis ver, solo en prospects, en el área de gamers, hay 20 millones de personas. ¿Vosotros os imagináis que alguien creara manualmente un clúster de 20 millones de personas? Fundamentalmente, todos ellos han sido escogidos por alguna característica en su comportamiento. Pero lo más importante, ¿para qué sirve esto? Pues sirve para, fundamentalmente, generar propuestas de valor para estas personas. Definitivamente, un gamer seguramente no tiene los mismos intereses que un purista, ¿vale?, o que una persona que le encanta discutir, un fanático que le encanta discutir acerca de cualquier tema. Entonces, fundamentalmente sirve para escoger qué tipo de productos dentro de los assets que cada una de vuestras organizaciones maneje se le pueden ofrecer. Las aplicaciones inteligentes, que era el siguiente punto que comentaba, quería enseñaros un ejemplo y que vais a conocer todos en la sala.
Netflix. Vale, todos somos los que usamos Netflix, todo el mundo sabe que te recomiendan contenidos que están muy chulos, pero más allá de que te recomiendan contenidos que están muy chulos, no sé si alguien ha llegado a un punto más y se ha dado cuenta que los contenidos que me recomiendan no son solo recomendados porque es un contenido que me interesa, sino que la imagen que representa el contenido tiene relación con lo que yo hago. Por ejemplo, si seguís mucho a un actor y ese actor aparece en otra película, la película será recomendada a vosotros por ese actor. Pero incluso la carátula de esa película la generan específicamente para las personas que siguen a ese actor. Esto, si queréis hacer la prueba empírica, lo podéis probar, los que tengáis suscripción, y veréis que si otra persona le recomienda la misma película, normalmente no le recomienda la misma carátula de película. Esto lo llevaron hasta el sumum del perfeccionamiento con su serie estrella, Stranger Things, y yo he llegado a contar hasta 10 banners diferentes dentro de Stranger Things que muestran estas capacidades. Por último, quería hablar de los agentes digitales. Y aquí tengo una noticia, no es mía, es de Forrester, pero Forrester en su último estudio ha determinado que en torno a 2025 el 95% de las interacciones con los clientes serán desempeñadas de una u otra forma por inteligencia artificial. 2025, estamos prácticamente acabando el año, imaginaos lo que esto supone. Fundamentalmente lo que quiere decir es que dentro de muy, muy poco, tanto las interacciones directamente con los clientes como las interacciones que pueden ayudar a nuestros agentes físicos a interactuar con ellos, como veis ahí, nuestros propios empleados pueden cambiar radicalmente. Y en este punto, simplemente quería explicar súper brevemente para los que no estén familiarizados con el tema, ¿qué es un agente digital? Bueno, un agente digital no es más que las capacidades de poder interactuar con los diferentes inputs que me da un usuario. Y el usuario me puede dar un texto, me puede dar una voz, me puede dar una interacción manual o incluso me puede dar una foto. ¿Qué podría hacer yo con una foto que me mande el usuario? Bueno, pues podría, por ejemplo, buscar un parecido, me podría mandar la foto de una determinada camiseta, yo podría buscar algo que combina con ella a través de inteligencia artificial. Y en este punto concreto es donde quiero pasar a mi compañero Daniel, que ha estado aquí pacientemente esperando a pesar de los problemas técnicos, porque él os va a contar justo su proyecto y lo que están haciendo en el área de aplicaciones digitales. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias también a Microsoft por la oportunidad y a vosotros por la paciencia y estos 5 minutos extra. Bueno, mi nombre es Daniel Vicente, soy el responsable de apps y juegos en la Liga. Y hoy estoy aquí para presentaros el proyecto La Liga Assistant. Pero antes, me gustaría dedicar unos minutos a ponerlo en contexto y contaros lo que hacemos desde el área de apps y juegos de la Liga. La estrategia de apps y juegos de la Liga tiene 3 pilares fundamentales. El primero viene representado por el ecosistema. Nosotros hemos decidido lanzar productos diferentes para resolver necesidades concretas o para buscar un objetivo concreto. Claro que nos gustaría tener solo una app y tenerlo todo allí, pero bueno, a veces no es el mejor camino y nosotros hemos decidido apostar por el mejor camino. De momento es el ecosistema, seguramente en un futuro tenderemos a la concentración. El segundo de los pilares viene a representarse por este eslogan, que es The Game is Just the Beginning, que quiere decir que nuestro foco está puesto en los no 90 minutos del partido. Nosotros tenemos un producto audiovisual para el directo que es muy potente y que funciona solo. Nuestro objetivo es apoyar este producto en el resto de la semana. Y os voy a poner un ejemplo gráfico de cómo conseguimos este objetivo. La línea azul es la app oficial, cómo sube durante el fin de semana y baja entre semana. Ahí tenemos cerca de 800.000 usuarios cada día de fin de semana durante semana pues bajamos mucho. Sin embargo, las dos líneas rojas son dos juegos, Fantasy y Head Soccer, que como veis son muchísimo más estables durante toda la semana. Por eso hemos decidido apostar por una estrategia de juegos y por eso creemos que es el camino correcto. Parece un electrocardiograma. Parece un electrocardiograma. Bueno, seguimos. Último pilar estratégico es nos dirigimos a gente joven. Esto, bueno, nuestros productos en sí ya van dirigidos a gente joven, con lo cual no es muy difícil, pero sí que nuestra contribución a el producto principal, que es el directo, viene a través de trabajar en estos consumidores que serán los consumidores del futuro. La mayor parte de mi tiempo la dedico al desarrollo, mantenimiento y evolutivo de apps y juegos, pero bueno, también dedicamos parte de nuestro tiempo al desarrollo de negocio. Entre ello destacaría el proyecto eSports, un proyecto que empezamos hace poco más de un año y que
Bueno, es un proyecto digital que nos está dando muchas alegrías ya. Y otra parte de nuestro foco del trabajo diario es en los clubes, en dar servicio a los clubes. Este año hemos lanzado un proyecto que se llama Plataforma App de Clubes y junto a 19 clubes pues les estamos ayudando desde la Liga a desarrollar sus aplicaciones oficiales. Esperamos que muchos más se unan, seguro que hay alguno por aquí que te está dudando. Animaros que está yendo muy bien el proyecto. Bueno, gestionamos en torno a 13-14 proyectos, más los nuevos, pero lo que me gustaría destacar no es tanto los proyectos, sino la cantidad de productos que hay detrás de cada proyecto. Por ejemplo, App Oficial tiene 12 productos distintos, iOS, Android, Apple TV, Samsung Gear, Esfera, etc, etc. En total gestionamos a día de hoy en torno a 70 productos, antes de final de año yo creo que llegaremos a cerca de los 90. Y un dato del que me siento muy orgulloso y del que doy las gracias a mi equipo es que desde julio, que es cuando empezamos nosotros la temporada, hasta septiembre, hemos lanzado 137 versiones de aplicaciones. Esto era un reto, lo hemos conseguido y enhorabuena, chicos. Este es el equipo que lo hace posible, Alfredo Bermejo en la dirección, yo como responsable de área y 7 personas transversales que coordinan a los distintos proveedores que tenemos repartidos por el mundo. Y bueno, hemos conseguido algunos éxitos. Os comparto el mejor, ¿vale? Somos la tercera liga deportiva a nivel mundial en número de descargas totales acumuladas, solo por detrás de la NFL y la NBA, dos países que, como sabréis, tienen dos competiciones que tienen un mercado principal de 400 millones de habitantes frente a los 46 del nuestro. Creo que es un dato para estar orgulloso. La Premier League tiene en torno a 20 millones, ¿vale? Y para ser justos en esto, el 70% de nuestras descargas viene de los juegos. Por eso hemos decidido apostar por los juegos. Y esto me sirve de introducción para el proyecto del que venimos a hablar hoy. Hace algo más de 5 años, cuando llegó Javier Tebas a la presidencia de la Liga, decidimos apostar por una estrategia de juegos que hoy nos da esta ventaja. Hace poco más de un año, cuando llegó Alfredo Bermejo, decidimos apostar también por la estrategia de eSports, que también nos está dando alegría. Hoy pensamos en un nuevo proyecto de transformación digital, que son los asistentes de voz, y es la tecnología del asistente de voz. Vamos allá. Bueno, empezaré por el principio. La Liga se ha convertido en una empresa de entretenimiento. Hoy estamos compitiendo con otras ligas de fútbol, pero también competimos con otros contenidos deportivos. Y también competimos con empresas como estas, Netflix, HBO, Prime Video y un largo etcétera. Y competimos con todas estas empresas por un pedacito del tiempo de la gente. Al final, esta mañana se comentaba, el día tiene 24 horas y tenemos que elegir a qué lo dedicamos. Si nosotros queremos ganar a estas empresas, lo que tenemos que hacer es incrementar nuestra demanda. Y para incrementar nuestra demanda tenemos dos pasos que dar. El primero es incrementar nuestra audiencia, llegar cada día más y más gente. Y el segundo, convertirlos en consumidores. Ya sea porque van al campo de fútbol, porque consumen televisión de pago, porque compran camisetas o simplemente porque utilizan nuestras apps y juegos. ¿Por qué creemos que los asistentes de voz van a ayudar en este objetivo de incrementar la demanda? Uno, porque van a estar en todas partes. Van a estar en nuestra casa, van a estar en nuestros coches, van a estar en el trabajo y van a estar, sobre todo, cada día en nuestro teléfono móvil. A ver si pasa. Ahí está. El segundo motivo es que las grandes compañías están invirtiendo en asistentes de voz. Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Apple, están invirtiendo grandes cantidades de dinero en esta tecnología. Y eso quiere decir que esto es una ola que viene fuerte, que todavía no sabemos dónde nos va a llevar, pero que viene fuerte y que podemos estar preparados o no para cogerla. Nosotros hemos decidido sí estarlo. El siguiente motivo viene a representarlo esta frase que dice: dale a tus fans lo que quieren, cuando quieren, en la forma en la que lo quieren. Y esto significa personalización. Personalización es el siguiente paso en la experiencia de usuario de digital, en el que ya estamos todos trabajando con departamentos de Business Intelligence. Y me gustaría compartirlo a través de un ejemplo gráfico. Esta es la app oficial y estos son los pasos que hay que seguir
si un usuario quiere llegar a las estadísticas de Leo Messi. Lo primero que tiene que hacer es ir al escritorio, clicar en el icono de la app, se abrirá el splash de bienvenida, luego la home, ahí seleccionará el partido que quiere seguir y después llegará al contenido que estaba buscando, que es las estadísticas de Leo Messi. El asistente de voz cambia esto. Un clic en el botón central, quiero saber o quiero conocer las estadísticas de Leo Messi de la pasada jornada. Y viene el contenido de una forma directa. Y volvamos a la de atrás. Voy a añadir un paso más a esto, y que me parece muy relevante y que queríamos compartir. Antes de ir al icono del escritorio de la app, hay que descargarla. No sabemos cómo van a reaccionar o cómo van a... Al final son ellos las distribuidoras, ¿no? Google y Apple. No sabemos cómo van a afrontar este tema, pero el asistente de voz lo que nos está permitiendo es, a través de un botón, ir al contenido, con lo cual desaparece la Store. Y esto puede ser un cambio de paradigma en el negocio mobile actual que, bueno, que tenemos que tener en cuenta y que, al que seguramente tendremos que enfrentar. Bueno, y aquí presentaros la nueva app oficial. La lanzamos la semana pasada, la que habéis visto es la anterior. Esta es la nueva, así es como luce, y el objetivo principal de esta aplicación es esa personalización que decíamos. Esta aplicación nos va a permitir tener productos distintos por mercados, patrocinadores distintos, contenido distinto. Nos va a permitir pues vender sponsorship por distintos mercados y personalizar el contenido en función de los gustos de los usuarios. Pues, por ejemplo, si sabemos que una persona es italiana y que ve mucho contenido de Italia, pues le mostraremos este contenido. Para eso nos llevamos preparando unos meses y el producto ya está aquí, descargarlo, que yo creo que os va a gustar. Y la última razón, seguro la más importante, es que hablar es más fácil que escribir. ¿Vale? Los seres humanos somos así. Nos cuesta menos hablar y tan pronto como las grandes compañías entreguen productos que tengan una experiencia de usuario mejor que el texto, la voz se impondrá. Y aquí me gustaría compartir un mensaje de una persona que me quiere mucho y que me va a servir de ejemplo para esto. Escuchar atentamente. Por casualidad, Eva está celebrando su despedida de soltera muy cerquita de Venta del Moro y está con Lupe, con Carla, con Sara y con Sabina. Y Lupe, Carla y la otra, no me acuerdo cómo se llama, la Marimari, estaban también haciendo el rafting y iban en la barca de al lado. Ha sido una chulada, hemos hecho guerra, nos han tirado al agua, bueno, una pasada, ya te contaré. Bueno, como podéis imaginar, era mi madre. Conclusiones que sacamos de este audio. Bueno, una, que mi hermana tiene una amiga que le llaman Mari Mari, que vaya puñeterada. Luego, que mi hermana se ha casado, porque esto fue hace algunos meses, que mi madre ha empezado a hacer rafting con 66 años, lo cual también tiene mérito. Que haciendo rafting por casualidad, dice ella, ha coincidido con mi hermana en su despedida de soltera en la barca de al lado. Pero lo que realmente os queríamos transmitir es que mi madre, con 66 años, manda mensajes de audio. Y esto lo hace porque hablar le cuesta menos que escribir. Con lo cual ahora tenemos dos generaciones, una generación de gente joven que utiliza el audio porque le es muy cómodo y porque es su medio natural, pero tenemos también una generación de gente mayor que lo utiliza porque le es más cómodo. Conclusión, si compartimos buenas experiencias de usuario y buenos productos, el audio debería imponerse. Hay que intentar prepararse. Vamos. A ver si vuelve. La protagonista. Objetivos que perseguimos desde la Liga con el proyecto de la Liga Assistant. El primero es incrementar la audiencia, lo comentábamos. Para eso vamos a introducir nuestros principales contenidos, la Liga Santander, la Liga 1-2-3, la Liga Iberdrola en una primera fase y luego iremos incorporando el resto de competiciones. Vamos a estar presentes en todas las plataformas
Skype, Messenger, Cortana, Google Assistant y un largo etc. Y en todos los dispositivos posibles. Por esto elegimos a Microsoft, ¿eh? Porque ellos tenían una tecnología que nos permitía con un desarrollo estar en todas las plataformas. El segundo de los objetivos es incrementar el fan engagement o incrementar el engagement con nuestros fans. Por supuesto, el asistente de voz va a tener los horarios, resultados, clasificación, los highlights, principales contenidos, pero vamos a empezar a introducir también elementos como el fantasy, que es un juego que utilizan diariamente más de 200.000 personas y que genera un nivel de pasión muy grande. Queremos que se pueda jugar a fantasy a través del asistente de voz. Big data y conocimiento de los usuarios. El asistente de voz nos va a permitir conocer a los usuarios con mucha mayor profundidad. Entonces decía, ahora mismo nosotros conocemos a nuestros usuarios en base a propuestas que nosotros hacemos previamente, ¿vale? Y que son más o menos así, ¿vale? Nos ponemos unos cuantos en la oficina, pensamos cómo va a ser la aplicación, definimos una serie de flujos y experiencia de usuario que creemos que es la correcta. Luego lo ponemos en el mercado, analizamos y corregimos y hacemos modificaciones según lo que entendemos por parte de los usuarios. Con el asistente de voz vamos a aprender de las preguntas que nos hacen los usuarios. No es una propuesta nuestra, es lo que quieren saber. Imaginaros que hoy en el asistente de voz el 40% de los usuarios preguntan sobre Ronaldo Nazario, que está por aquí estos días, ¿no? Oye, si detectáramos eso rápidamente y supiéramos reaccionar, esta tarde tendríamos un vídeo recopilatorio de las mejores jugadas de Ronaldo Nazario en su paso por la Liga de Fútbol. Y lo compartiríamos a través de los distintos entornos y también del asistente, ¿no? Esto es lo que buscamos con el asistente de voz o lo que esperamos de esta nueva tecnología. Y luego, por último, es saludable que todos los proyectos tengan una parte de negocio y permitan ganar dinero. No es la prioridad. No lo hacemos por esto, no creemos que vaya a dar dinero ahora, pero sí vamos a introducir elementos como, por ejemplo, si preguntas por el próximo partido del Atlético de Madrid, si estás en Madrid, te mostraremos un botón que te redirigirá a comprar los tickets para ir al campo. Si, sin embargo, estás en Ámsterdam, lo que hará es redirigirte al canal de pago que en Ámsterdam retransmite los derechos, o retransmite el partido, que en este caso es Sigo Sports. Bueno, el proyecto se va a llamar La Liga Assistant y creo que no vamos a poder hacer una demo en tiempo real, pero sí hemos traído algunos vídeos para que lo vierais. Adelante, Jesús. ¿Sí? Gracias. Pues, continuando con este diagrama que enseñaba Daniel, en el que se hablaba de dispositivos y canales, yo soy un poco tequi, entonces dejadme que lo amplíe un poquito, pero sin llegar a ningún tipo de profundidad tecnológica, dejadme que lo amplíe un poquito simplemente para enseñar, aparte de los dispositivos y los canales, ¿en qué consiste este proyecto tan ambicioso de la Liga, de la Liga Assistant, ¿de acuerdo? Consiste en ser capaz de interpretar prácticamente cualquier tipo de input, cualquier tipo de entrada. La entrada podría ser una voz, podría ser un texto, podría ser una imagen. En hacerlo en cualquier dispositivo, desde el teléfono que veis a la izquierda hasta una consola potencialmente, o una televisión a la derecha. En cualquier canal, y aquí es donde el otro día, presentando internamente esto, la gente se sorprendía y decía, un tío de Microsoft debajo de todos estos logos de la competencia, ¿no? Era como, wow, qué cosa más rara, me sacaban fotos. Entonces, esto significa que nuestra tecnología que estamos desarrollando con la Liga permite usar el asistente en todo esto que estáis viendo aquí, en Skype, en Messenger, en Cortana, pero también en Google Assistant, en un dispositivo como este, que probablemente algunos ya conoceréis, ¿de acuerdo? En un dispositivo como este, o incluso en los modelos más avanzados, que ya son como este, pero además traen una pantalla. También en Alexa, en dispositivos como este, que es el más simple, pero también en dispositivos que traen pantalla. Y, por supuesto, en cualquier tipo de web o aplicación nativa que queramos utilizar. La versatilidad de la integración del producto dentro de todos estos canales es, como decía Daniel, una de las razones principales para continuarlo en esta forma. Y luego vendría la parte esa de la inteligencia artificial de la que hablábamos antes, pero ahora diferenciada un poquito en los diferentes componentes. Lo primero es la personalidad. La personalidad es aquello que permite que el asistente conteste de una manera o de otra dependiendo de tus respuestas, perdón, dependiendo de tus preguntas, pero también la capacidad de hacer preguntas anidadas, es decir,
preguntar acerca de un jugador y luego preguntar, ¿pero cuántos goles ha marcado? Y entender por el contexto que es el jugador del que me preguntabas antes, o como decía Daniel, ¿dónde puedo ver el partido? Y dice, ¿dónde te encuentras? Pues en España, pues lo puedes ver aquí o podrías comprar entradas en este sitio. Pero si dices, estoy en Ámsterdam, y dice, bueno, pues lo mejor es que lo veas en estos broadcasters. También la capacidad de construir esos diálogos, y este es un nombre un poco tecnológico, ¿vale? Pero que suena muy a algo español, muy a Luis. ¿Qué es Luis? Luis es la capacidad de entendimiento del lenguaje. La capacidad de entendimiento del lenguaje que es capaz de hacer algo que os voy a enseñar en un segundo. La capacidad de que yo le digo una frase en español y la entiende y sabe que me tiene que contestar en español y automáticamente cambio a inglés y entiende que lo estoy hablando en inglés y que he decidido cambiar yo por decisión propia mi lenguaje y entonces me contesta en un nuevo lenguaje. La capacidad de identificar el lenguaje en el que estoy hablando y además entender lo que estoy diciendo. Pero también la capacidad de entender en una frase larga del estilo ¿cuántos goles ha marcado Messi con el pie derecho jugando fuera de casa? Y que vaya a buscar a la tabla de estadísticas que comentaba Daniel los goles que ha marcado Messi con el pie izquierdo o derecho fuera de casa. ¿De acuerdo? Entender en todo ese lenguaje coloquial cada uno de los atributos que intervienen dentro de la pregunta. Por supuesto, el sentimiento, la capacidad de entender cuando el usuario está frustrado. Esto ocurre a menudo cuando alguien pregunta por los resultados de un equipo y no le gusta lo que está viendo. O la capacidad incluso de traducirlo a múltiples idiomas, llevar la capacidad del asistente a múltiples idiomas. Pero también la capacidad de buscar. El otro día nos ponía alguien en un reto y nos decía, bueno, ¿para qué sirve el VAR? ¿No? Pues nadie había pensado en meter esa pregunta dentro del asistente, pero el asistente puede resolver esa pregunta si se la pregunta a otra fuente, y esa fuente puede ser un buscador. Y, por supuesto, la capacidad de aplicar machine learning, aprendizaje de máquinas. Daniel os contaba un par de ejemplos de fantasy. Lo ideal sería que yo le preguntara al fantasy, ¿a quién tengo que cambiar esta semana? O ayúdame con mi fantasy, que se vaya directamente a mi fantasy, con mi cuenta fantasy, dentro de la identidad de la liga, obtenga las ligas en las que juego, me digan, ¿qué liga quieres que te ayude? Pues en esta, y me diga, mira, por los jugadores que tienes con peor performance en los últimos 3 partidos son estos 3, y del mercado de lo que tienes disponible y con lo que tienes para gastarte, yo te recomiendo estos. Eso sería lo ideal, eso de verdad sería una máquina inteligente que me está ayudando a hacer mejor las cosas. Y eso es una de las capacidades que comentaba Daniel que desean integrar dentro de las capacidades de fantasy. Y debajo los servicios. Daniel os contaba un poco del ecosistema, yo creo que incluso poco para lo grande que es, y aquí veis algunas capacidades, la plataforma principal de la liga, la capacidad de emitir notificaciones, la capacidad de gestionar contenidos para las fotos, para los vídeos, las imágenes de partido, también el fantasy, pero como os decía, también la capacidad de integrar servicios de terceros, en este caso la búsqueda o las noticias a través de MSN para potenciar los contenidos de la liga en esa plataforma. Y por supuesto la integración del resto, de ahí la filosofía. Entonces, dicho esto, vamos a saltar directamente sobre las demos. Como decía Daniel, no nos ha sido posible traer una demo en tiempo real, pero no queríamos privaros de la posibilidad de ver este asistente funcionando sobre un teléfono. Lo primero que quería comentar es que es el primer bot de una organización deportiva en el mundo que es multicanal, multicompetición, multitemporada y además multilenguaje. Esto quiere decir que nos sirve para todos esos canales que he explicado en cualquier competición. Aquí veis que estoy directamente diciéndole buenas noches en español, me contesta en español, ahora voy a decirle cualquier otra frase en inglés, hi, simplemente, y automáticamente cambia y enruta la conversación al inglés. Esto es algo que hace de forma nativa a través de ese Luis que comentábamos antes. Muy bien, vamos a hacer algo un poquito más complejo. Voy a usar la voz y le voy a preguntar directamente, ¿qué sabes hacer? Esto es algo que cuando alguien se enfrenta a una interfaz de lenguaje, lo primero que preguntas al interfaz es, oye, ¿qué sabes hacer? Bueno, pues lo que sabe hacer es su menú principal, calendario, clasificación, canales, información de equipos, de jugadores, resultados. Bueno, pulso directamente calendario. Esto es algo que hacemos para que la interacción sea lo más fluida posible y desencadene un montón de preguntas yendo cada vez más adentro en los datos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la clasificación de la liga, que está tomada justo ayer, y justo durante el intervalo de los partidos, con lo cual, en ese momento concreto, el Real Madrid hizo un pelín por encima del Barcelona, al empatar el Barcelona, volvió a ponerse por encima. O sea, la información instantánea y de la fuente original de la liga, sin tener que pasar por todo ese flujo que comentábamos antes. Lo siguiente es dónde puedo ver la liga. Y al decirle dónde puedo ver la liga, lo único que me pregunta es en qué país estás. ¿De acuerdo? ¿En qué país estoy? Pues en este caso estoy en España. Y en España me va a ofrecer todos los canales que son capaces de mostrar la liga, de forma genérica. Luego, si le pregunto por un partido, me dirá concretamente ese partido dónde lo puedo ver. Si pulso, Daniel lo comentaba, evidentemente la liga tiene un hub de partners comerciales muy importante. Si pulso, automáticamente soy redirigido al canal de ese partner para la venta de partidos online. ¿De acuerdo? Fijaos qué potencial en solo 3 frases que le he dicho al teléfono, ni siquiera he tenido que escribir todavía o he tocado con el dedo de la pantalla.
he conseguido un montón de interacciones. Ahora, simplemente, háblame del Barcelona. Y hablarme del Barcelona significa no solo mostrarme su icono, sino también mostrarme sus estadísticas directamente en pantalla, mostrarme la posibilidad de conectar con el próximo partido clasificación, ¿de acuerdo? Desde aquí voy a cambiar y ahora decido no continuar con el flujo. Le voy a preguntar por algo súper amplio. Dame toda la plantilla de uno de los equipos de la Liga, toda la plantilla del Real Madrid. Y automáticamente, en milisegundos, como estáis viendo, obtengo en pantalla todos los jugadores que forman parte de la plantilla de un equipo. Aquí en cada uno de ellos incluso me podría ir a sus estadísticas personalizadas y demás. Como digo, la capacidad de enlazar al usuario en una conversación y que a través de la primera frase que dije, ¿en qué me puedes ayudar?, concatenar un montón de acciones. Aquí vamos a preguntarle por un equipo concreto, uno que a mí me gusta bastante y que ha debutado este año en Primera División, y con una frase tan coloquial como algo en español, que quizá no funciona en otros idiomas, pero es ¿cómo va el Huesca? Bueno, pues ¿cómo va el Huesca? Simplemente con esa frase tan literal lo podemos tener en pantalla. Incluso cosas como alias de los equipos. Hay equipos como el Glorioso, ¿de acuerdo? O el Barça, que en sí mismo es un apócope del nombre, que pueden ser alias que podemos utilizar para este tipo de consultas. ¿Vale? Ahora le voy a preguntar simplemente por el último partido de cualquier equipo, ¿no? En este caso, Real Madrid y Getafe. Tan sencillo como eso, hablando al dispositivo y en pantalla lo tengo automáticamente con enlace para las estadísticas del partido, las alineaciones e incluso el vídeo resumen. Pulso el vídeo resumen y somos redirigidos automáticamente al contenido que la Liga tiene en otro de sus canales, es el canal de YouTube con el resumen del partido. Fijaos qué capacidad de interacciones con simplemente haberle preguntado qué es lo que sabes hacer y haberme dejado enganchar por las cosas que podía ir haciendo posteriormente. Y lo último que quería enseñaros es las estadísticas de partido en detalle, pero aquí hay algo más importante, es qué ocurre si este partido está en juego. Eso es algo que no podemos enseñar ahora mismo, porque no hay ninguno en juego, pero me encantaría poder enseñaros. Fundamentalmente lo que hace es irse al partido y decirme, ¿pero quieres seguir el partido? Si le dices que sí, entonces el asistente tomará un papel mucho más protagonista y dejará de ser reactivo a mis preguntas y empezará a mandarme él a mí cómo va el partido y me irá notificando de cada una de las acciones importantes de ese partido, de cualquiera de los que me suscriba. Lo mismo para las alineaciones. Pero Daniel decía algo que a mí me encanta y es el concepto de que no hay por qué instalar una aplicación. ¿Qué pasa si le hablo al teléfono? Bueno, pues ¿qué pasa si le digo a Google Assistant, a los Android que tengáis en el bolsillo ahora mismo, le digo hablar con la Liga? Pues hablar con la Liga significa conectarse con todo este hub que os estaba contando hace un segundo. Y aquí hay un punto que quiero hacer de referencia. Lo primero que me ha emitido es un mensaje de GDPR. ¿Cuántos de vosotros estáis familiarizados con GDPR? Todos deberíais levantar la mano ahora mismo porque esto es vital. Es muy importante porque, aunque este sea un canal abierto, y como digo, solo tienes que preguntarle a tu teléfono, la normativa por ley nos obliga también a informar al usuario de que parte de lo que él está comunicando está llegando a otro sitio y ese sitio está devolviendo una serie de respuestas. Por tanto, informar al usuario de sus derechos y dónde puede informarse acerca de más políticas sobre este tema es importantísimo. Como digo, me vuelvo a mostrar el menú principal, pero en este caso voy a obviar el menú principal para hacer otra pregunta sobre uno de mis jugadores favoritos, ¿vale? Le voy a preguntar sobre Coque en concreto. Y al preguntarle sobre Coque, ocurre algo muy curioso, es que no solo hay un Coque en la Liga, hay uno que es mucho más famoso que los demás, pero no solo hay un Coque, hay varios jugadores que se llaman Coque. Incluso hay 4 o 5 jugadores que se llaman Nacho como nombre. Pero si yo le pregunto Coque, lo que me dice es una desambiguación. Me dice, ¿pero a qué Coque te refieres? ¿A Jorge Resurrección o al otro? Bueno, pues Jorge Resurrección. Y entonces sí, directamente me devuelve información sobre este jugador. Esto es algo que aplica incluso a los jugadores históricos. Tú hablabas antes de Ronaldo, ¿no? De Ronaldo Nazario. Ronaldo comparte alias con otros jugadores, en este caso con Cristiano Ronaldo, y los dos forman ahora parte de esa base de datos. Algo más que podemos hacer desde aquí es llegar al caso concreto que Daniel comentaba en su presentación, que era las estadísticas de Coque o las estadísticas de Messi. ¿De acuerdo? O poder llegar a la tabla de mejor goleador. Esto es algo que durante la temporada a veces no se le da mucha importancia, si no hay mucha batalla, pero cuando llegan los momentos finales y está igualado, últimamente en los últimos años lo gana casi siempre él mismo, pero cuando está igualado se pueden ver. De hecho, como veis, es información en tiempo real, puesto que ayer no estaban contabilizados los goles de final de la jornada. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver directamente la lista de goleadores. Y por último, hay una pregunta más en esta demo que serían las estadísticas de Lionel Messi, como decía Daniel. Y vais a ver que lo que él comentaba, es decir, solo preguntándole, abriendo el teléfono y diciéndole al teléfono, Google, hablar con la Liga, pregúntale estadísticas de Lionel Messi. Estadísticas de Lionel Messi nos devolvería automáticamente las estadísticas de Lionel Messi sin pasar por ese flujo de experiencia de usuario en cualquiera de las aplicaciones que den esa información. Como digo, por mi parte, Daniel, esto es todo. Simplemente enseñaros unos cuantos pantallazos más de las capacidades que tiene este asistente.
que en breve estará disponible. Y nada más, por mi parte, Daniel, no sé si quieres destacar alguna cosa. Gracias, eso era todo. Muchas gracias por vuestra atención y disculpad por las dificultades técnicas. Bien hecho, chicos. Muchísimas gracias. Jesús, Daniel, muchísimas gracias por todo.